Bueno, aproximadamente según la última encuesta que hizo el Instituto Nacional de Psiquiatría, porque en realidad no tenemos buenos datos epidemiológicos aquí, aproximadamente el 3.3% de la población en este momento mexicana se encuentra deprimida. Bueno, los síntomas son muy estrictos de acuerdo a manuales y criterios diagnósticos que utilizamos los médicos psiquiatras, pero básicamente el individuo, la persona, tiene que tener tristeza y o disminución en el interés, digamos, por las cosas que le generan interés, que se llama anhedonia, por un mínimo de 2 semanas, acompañado de alguno de los siguientes síntomas, que puede ser disminución o aumento en el apetito y por lo tanto en el peso, disminución o aumento en la actividad motora, o sea, puede haber lentificación o al contrario cierta agitación, puede haber también disminución en la concentración, la capacidad para concentrarse, ideas o pensamientos catastróficos e ideas un suicida, que puede ser, pues bueno, se presenta en muchos de los casos. Son más comunes los intentos suicidas en las mujeres, pero quienes realmente consuman suicidio exactamente son los varones. La gravedad puede ser desde episodios leves, moderados a severos. Entonces, para muchos casos en depresiones leves únicamente utilizamos técnicas de psicoterapia, pero ya para depresiones moderadas o severas se utilizan medicamentos de tipo, exactamente, fármacos de tipo antidepresivo, que actualmente son muy bondadosos, tienen muy pocos efectos adversos y hasta en un 70% de los casos ayudan favorablemente. Si el paciente presenta ideas suicidas o síntomas psicóticos, o sea, fuera de la realidad, entonces la indicación primaria, aunque no lo crean, es la terapia electroconvulsiva.